Elisa és una immigrant sud-americana que, com molts d'altres, fuig de la misèria i la injustícia per buscar la felicitat a Espanya, on procura, per cert, ser invisible. Em troba un amor que, en principi, sembla impossible. És amb Julián, de sobrenom Alacran, un jove neonazi reconvertit al conèixer altres realitats que li proporciona la boxa. Fins aleshores, la vida d'aquest jove gira al voltant de l'odi als diferents, als de fora. És el que ha viscut formant part d'un grup de violents intolerants. Per sobre de tots, un contacontes compte anomenat Carlo Monte, anteriorment Monte Carlo, és justament l'expressió de com li va girar la vida, de l'èxit del boxejador a la memòria, la pitjor de les presons i a l'alcohol. Aquesta és més o menys la història de la nova novel·la del polifacètic Carlos Bardem, El Alacran Enamorado, Amor, Boxa, Violència, Tribus Urbanes, Immigració, Skinheads, Crítica Social i Un Llarg, etc. En Carlos Bardem, bona nit, benvingut. Bona nit. ¿Qué tal por Barcelona? ¿Bien? Pues eh, muy bien, muy bien, muy contento. Barcelona o sea, siempre me trata bien y aparte salir de Madrid, que es que vivimos en un estado de obra permanente gracias a Dios. ¿Aún? Nosotros. No, no, es, aún no, cada vez más y menos mal que no nos han dado las Olimpiadas. Pues hubiera sido ya. El caos. No sé si has venido a presentar el libro exclusivamente o, sí. o conociendo tu último quehacer, hacer, tu currículum actual, ¿la has aprovechado para firmar algún contrato de alguna película, de alguna serie, algún libro? Ya me hubiera gustado, pero no, no, no me ha saltado nadie con ningún contrato por la calle. No, he venido eh, pues a, a estar con vosotros y a agradeceros que me dais oportunidad de hablar de mi libro. Alacrán enamorado, no sé si estás de acuerdo con los que hablan de una historia de Romeo y Julieta actualizada. Eh, vamos a ver, yo justifico a la editorial. Las editoriales tienen siempre ese difícil trance de tener que resumir un libro en una frase. En este caso han escogido esta. Eh, a mí me parece que quien vaya buscando a Romeo y Julieta en este libro, pues se va a llevar un chasco, no, no, no lo va a encontrar por ningún lado. Hay una historia que puede ser parecida en el sentido de que son amores entre dos personas de grupos eh, irreconciliables en principio. Pero me gustaría pensar que es un libro que habla de muchas más cosas, ¿no? Que habla de... Para mí, sobre todo, un libro que habla de la redención. Uh -huh. De la redención a través del amor. No, so uh -huh. no solo a una persona, sino al, al género humano. O sea, que género. transciende, ¿no? Que es mucho más abstracto de, de una relación amorosa, si hablamos solo de amor, ¿eh? Como la entendemos de pareja, ¿no? Sí, sí. Es, eh... El libro lo abro con una cita de Tolstoy que viene a decir, si no... Si no eres capaz de tratar, de tratar con la humanidad, a la humanidad con amor, es mejor que no trates con ella de ninguna manera. Es un libro que, como te digo, para mí fundamentalmente habla de la redención. Y de la redención a través, de, a través de, del amor, del amor a una persona o del amor a las personas en general. Y de, y de ese momento en el cual la vida, mmm, los, los personajes son básicamente, parten básicamente de grandes derrotas vitales. Pero la, la vida les da una oportunidad y esa oportunidad siempre casi siempre viene de la mano de hacer algo por alguien, ¿no? Entonces. ¿No sería una historia de perdedores o sí? Sí, son una... Algunos hay. No, no, yo creo que todos son perdedores. Eh, vamos, pero eso ya es... son opciones creativas de cada uno. Yo creo tanto en el cine como en la literatura, que los ganadores son, con perdón de la palabra, un coñazo. O eso sea, o sea, no, no interesará a nadie, ¿no? Ganan Gana ni gana ni y ya está. Entonces, a mí me parece que las historias eh, que, que, que tienen dinamismo dramático, que se mueven, que, que evolucionan, son las historias siempre de un perdedor o de unos perdedores que luchan por dejar de serlo, ¿no? Eh, que, que no se rinden a la derrota, ¿no? Y eso es, y yo creo que cada uno de los personajes de esta novela... Eh, de Carlos Monte, a lisa y Julián eh, al resto de personajes que, que, que los secundan mm, son gente que sale cada uno de un infierno muy particular de partida, pero que el valor que tienen valor positivo es que es que tienen una voluntad de luchar, una voluntad de no tirar la toalla y de, y de alcanzar la felicidad o lo, lo que cada uno o donde cada uno sitúa su, su ideal de felicidad. ¿no? Tribus urbanas, neonazis, eh, te has documentado mucho. Eh, no sé si has llegado a alguna conclusión o te sigues preguntando por qué hay gente que, que todavía hace de la violencia una expresión de vida. Bueno, he llegado a, a conclusiones. Claro, eh, para mí escribir que surge siempre de una necesidad de comprender. A mí se me presenta siempre, un, por eso soy un escritor un poco quizá perezoso o sistemático, escribo por necesidad, y escribo cuando se, 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 se me impone una obsesión, en este caso era la violencia, y enseguida esa figura de la violencia se le pusieron al lado, no sé por qué, la figura, una a cada lado, la figura del amor y del desamor. ¿no? Uh -huh. y, y las conclusiones que he podido llegar en torno a este tema de los neonazis o la violencia irracional que practican es que responden primero a, a, a una sensación de desarraigo y de pérdida y de confusión que existe en gran parte de la juventud de nuestras ciudades. Y el peligro está cuando caen en, en las redes de estos grupúsculos, que lo que siempre les ofrecen en su gran banderín de enganche es un sentido de pertenencia, es el sentido de pertenecer a algo más grande que ellos mismos, a una especie de misión. Los neonazis denominan así, la, la, su misión es la supremacía de la raza blanca, sea lo que sea lo que ellos entienden esto. Y eh, eh, bajo esa bandera, pues eh, en realidad son chavales muy desnortados a los que utilizan para fines eh, incluso delictivos, ¿no? muchas, muchas veces. ¿no? Eh, la violencia en sí de estos grupos es irracional, no, no tiene... se basa en una, en una ideología que es eh, evidentemente perversa y errónea. Pero para documentarse sobre ella es, no hay más que abrir los ojos y escuchar y leer la prensa. Los, quizá a mí me influye mucho mi otra ocupación, el ser actor. Los actores tenemos tendencia a la observación, siempre estamos pendientes. Con las orejas abiertas. Sí, ¿eh? las orejas y ojos abiertos, pues siempre pensamos que tal acento o tal manera de caminar o tal manera de, de hablar nos va a ayudar a componer un personaje. ¿no? Si, si miramos, si aguzamos la vista y el oído, están ahí y cada vez son más. Eso es lo terrible. A mí sí me parece, me gustaría pensar que este libro, de alguna manera, entre quien lo lea, eh, pueda servir de un toque de atención sobre este problema. ¿no? Dos familias diferentes con un resultado inicial parejo. Dos hijos se convierten en neonazis. Uno procede de una familia bien, muy bien. Uh -huh. El otro de una en la que su madre le dice: "Tu padre me pega lo normal". Sí. Eh, el camino no lo marca un entorno familiar universal, ¿no? No, a la verdad... Hay, hay varios. Hay varios. Yo creo que cada. Evidentemente tener una perro grullada, cada persona es un mundo. y Lo que hay es una confluencia en ciertos tramos de edad, yo creo, en los cuales hay una falta de, de perspectivas, de ideales, una falta de, de. En el caso del niño, digamos, de procedencia más pija, una falta de amor. En el caso de Julián, un entorno familiar muy agresivo. Eh, en cualquier caso son familias mm, desestructuradas. Y es entonces cuando aparecen estos señores que los, que los captan, que los seducen en, en reuniones, en campos de fútbol, en donde se hace la captación de todo este tipo de chavales. Y les ofrecen este tipo de ideales, ¿no? Pero yo hay una cosa que digo, eh, o hago decir a uno de los personajes en la novela... Y eh, que es, 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 que creo que ilustra esto que te cuento. Eh, yo digo que Julián es neonazi porque nació en, eh, en la novela, aunque tampoco se menciona estrictamente, pero bueno, está situada en Madrid. Podría ser un voice, sí, se No sí, sé por qué, pero se deduce. Sí, pero, pero podría ser en igual Barcelona orígen, y, sí, o sea, y, podría, y podría ser un Ultra del Barça. Perfectamente. Y, y, y igual que digo esto, digo que eh, si hubiera nacido en Guecho pues sería de Harai. O sea, uh -huh. a lo que hay, lo que es cierto es que todos estos chavales que tienen unos los desarrollos hormonales sí. propios de la adolescencia y que están perdidos y que caen en manos de estos idealistas de pacotilla que les inculcan el odio al, al diferente, ese existen en todas partes. Solo hay que solo hay que mirar y están ahí. Y luego y luego hay eh, luego está esa maravillosa aldea global sin fronteras que es internet donde tú sin ningún tipo de problema puedes visitar miles de páginas de estos grupos donde exponen sin tapujos pues toda su ideología no sé si reivindicas el escuchar para conocer y aprender. Eh, el bar donde Carlomonte explica historias o la historia se llama el Palacio de la Oreja y mm. su dueño llega a decir que yo aquí vendo mucha oreja pero no solo de cerdo. <laughs> hay otra frase en todos decimos más de lo que pensamos porque hablamos sin escucharnos, hablamos con mucho más que nuestras voces. ¿no? Sí, yo creo que vivimos en un mundo donde hay una. Afortunadamente, por otro lado, creo que hay un. un un trasiego constante de información entre personas, entre colectivos, pero quizás hay mucho ruido de fondo, quizás a veces hay que pararse a, a escuchar, eh, oír, oír es, o sea, escuchar es mucho más que oír, escuchar es comprender lo que oyes, ¿no? Y eh, y reivindico también el, el, el escuchar, el, el aislarte en algún momento, buscar el silencio y escucharte a ti mismo, ¿no? Creo que ahí es donde descubres realmente eh, como te decía antes, para mí escribir es una necesidad. Entonces, en este viaje de la escritura, mmm, me he tenido que escuchar mucho a mí mismo y he descubierto muchas cosas, eh, las cosas que provocaban en mí lo que yo estaba contando. ¿no?